Perfecto. Estamos, Bueno, partamos. entonces yo creo que es la hora, sí, vamos a comenzar. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos, los y las que están acá acompañándonos en esta tarde lluviosa, ¿no? Una tarde como las de antes, hablábamos recién con Jorge de aquello, ¿no? La lluvia que ha vuelto. Y estamos muy contentos y contentas. Mi nombre es Adolfo Vera, yo soy el director del doctorado en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad de la Universidad de Valparaíso. Y bueno, estamos, decía, muy, muy contentos y contentas porque tenemos con nosotros a Jorge Díaz, que es un doctor en bioquímica, un artista, un escritor, un activista, con su seminario Metáforas biológicas y producciones de disidencia sexual para entender el virus. Este seminario, ustedes pueden encontrar la descripción en detalle, incluidas las fechas, ¿no es cierto?, del seminario en la página www.di.uv.cl. Y bueno, en todo caso, es un seminario que empieza hoy y que va a continuar hasta diciembre, cada 2 semanas. Yo solo quería agradecer a Jorge, agradecerle la disposición que ha tenido, la paciencia también, porque en la universidad las cosas ya son complejas normalmente, ahora con esta situación ha sido más compleja y Jorge, bueno, ha aceptado todas las circunstancias ligadas a la organización de la mejor manera, así que se lo agradezco como representante acá del doctorado. Y bueno, yo me voy a callar porque voy a dejar ahora con ustedes, de ahora en más, a quien va a ser la coordinadora de este seminario, es también quien desde el doctorado ha gestado, ¿no es cierto?, la relación que hemos establecido y yo espero que se va a mantener en el tiempo, ¿no? Con Jorge, que es Yesenia Alegre, doctorante de nuestro programa. Yesenia, bueno, quedas tú entonces a cargo. Yo solo me permito agradecer una vez más a todas y a todos por haber venido esta tarde y sobre todo una vez más, muchas gracias, Jorge, mucho éxito en este seminario. Gracias, Adolfo. Bueno, darles también la bienvenida a todos, todas, todes a este primer seminario abierto del doctorado en estudios interdisciplinarios, ¿cierto?, sobre pensamiento, cultura y sociedad de la Universidad de Valparaíso. Como doctorante doctoranda, ¿no? Para mí es un honor presentar a Jorge. Yo solo voy a presentar a nuestro expositor y luego Jorge ahí va a tener la palabra y la idea es que durante la primera hora Jorge expone y finalmente las últimas 30 o 40 minutos vamos a poder compartir algunas preguntas, comentarios, reflexiones. Entonces, bueno, Jorge Díaz, biólogo, doctor en bioquímica de la Universidad de Chile. Actualmente culmina una investigación postdoctoral en el área de la biología celular y la neurociencia en el Laboratorio de Comunicaciones Celulares de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. En la investigación científica ha trabajado en el área de la biomedicina, enfocándose en la transducción de señales en cancerosas y nerviosas bajo inflamación. En el área del activismo de disidencia sexual y la escritura, se formó en los talleres de poesía Moda y Pueblo, que dirige el poeta Diego Ramírez, y en las acciones urbanas y talleres que desarrolló con el colectivo universitario de disidencia sexual CUTS. Ha publicado en colaboración Desmontar la lengua del mandato, Criar la lengua del desacato, diálogo con Valeria Flores. También el libro Inflamadas de retórica, escrituras promiscuas para una tecno de colonialidad. Coautor del libro Mayo feminista, La rebelión contra el patriarcado. Y Queer, articulaciones contra el progreso, actual Marx intervenciones. Ambos de la editorial LOM. El año 2018, entre otros. El año 2019 publica en conjunto con la fotógrafa Paz Errázuriz el libro Transdisciplinario, Ojos que no ven, que combina ciencia, fotografía y escritura.
Este libro fue financiado por un proyecto Fondart del año 2017. Ha publicado en varias plataformas virtuales, revistas académicas del área del género, la estética y la teoría queer. Trabaja estimulando teóricamente los montajes de la compañía de teatro La Comuna. En 2018 realiza su primera curatoría con ropa americana de Paje Rasuris en el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago. Realizó el curso Arte y Feminismo en la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Diego Portales el año 2019. Es parte también del comité académico de la primera cátedra de género Amanda Labarca de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, donde ha realizado el curso de Biología Feminista y Activismos de Disidencia Sexual. Ha participado en cursos del área de la salud y las humanidades. Dirigió el taller Escritura Transfeminista en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende el año 2017. Su última residencia artística fue en el proyecto del Laboratorio Escénico de Experimentación Social en Cuba el año 2019, donde fue invitado a participar con un grupo de teatrólogas articulando acciones en relación a la idea del contagio. En general, tiene una apuesta por realizar una experimentación transdisciplinaria en proyectos colaborativos de biología, arte y feminismo, tratando de cruzar géneros y fronteras del conocimiento. Bienvenido, Jorge, a este seminario. Hola, Yesenia, gracias por la presentación. ¿Me escuchan bien? Sí. Yo decía que en un comienzo mi internet no es muy bueno porque estoy aquí desde el centro de la ciudad de Santiago, justo en el centro, cerca de la Plaza de Armas. Entonces, un lugar que está muy colapsado de redes de internet, por lo cual no siempre me veo muy bien, pero me escucho generalmente en todas las cosas que hemos podido hacer, me escucho bien y con la presentación yo creo que vamos a ir bien. En general, agradezco iniciar este seminario. Quiero decir que estoy muy contento, contenta, contente de participar con todos ustedes en este contexto pandémico. Quizá una de las cosas que me ha tenido más motivada en este tiempo ha sido construir este seminario, particularmente. Creo que de alguna manera surgió también la idea de que en la opinión pública, sobre todo en este último periodo de la pandemia, los científicos, las científicas, los biólogos, hemos estado presentes de una perspectiva muy fría, muy de solo un dato, solo un número, cuánto sube una curva, cuánto baja otra, cuánto se demora en hacer una vacuna. Pero creo que muchas veces los números, las curvas, al solo ser presentadas y no ser analizadas, ¿qué significan más allá? Hacen que nuestro espacio como científicos, como científicas del espacio público, se vea muy ajeno, muy despolitizado, muy, muy, muy higiénico también, como no siendo parte del contexto. Cosa que claramente tiene algo de razón. En general, la ciencia contemporánea, sobre todo en su ultraespecialización, muchas veces se ha alejado del mundo de lo social, porque ha construido un lenguaje muy específico y muy necesario también. Pero creo que en este contexto en el que estamos también ha surgido un lenguaje biológico que se mueve. Se ha hablado del virus como un catalizador, se ha hablado a Achille Mbembe, un pensador negro, habló a través de una autofagia social, se habla de las vacunas, de qué significa la inmunidad, se habla del PCR, de una técnica molecular. Se habla de pandemias, de curvas que crecen, de qué significan estos números, de virus, de bacterias, de enfermedades. Y creo que es muy importante entender que la biología es un discurso, una narrativa que nos pertenece a todos y a todas. No es un discurso que no les pertenezca solamente a los científicos y las científicas, a los biólogos y a las biólogas, sino que es un discurso que tiene que abrirse. Porque muchas de sus bases nacieron de su relación con la sociedad, de su contexto entre el interior de las disciplinas, pero a su vez también la conexión con el mundo social. Muchas de los descubrimientos, de las figuraciones o de las metáforas que vamos a tratar durante este curso,
surgieron al alero de las discusiones más importantes sobre la raza, sobre la especie, sobre la familia, sobre las tramas tróficas, sobre la construcción de la ecología. Por ejemplo, la misma inmunidad, que es lo que tanto hemos estado hablando en este último tiempo, es una construcción de una manera de mirar el cuerpo relativamente nueva. La gran mayoría de los conocimientos que se comenzaron a adquirir sobre inmunidad tienen que ver con luego de la Segunda Guerra Mundial, que de hecho permearon mucho la manera en la cual entendemos la idea de lo inmunitario como un ataque, como una guerra, como una defensa, que eso fue permeado por el mismo lenguaje que estaba durante la guerra y que durante el curso vamos a tratar de abrir esta figuración, estas maneras de entenderlo, apoyándonos en investigaciones feministas, pero también en investigaciones desde la filosofía, como por ejemplo las investigaciones del biólogo chileno Francisco Varela, que ya en los años 70 en California, junto con grupos de matemática, estaba rediseñando la manera en que entendemos la inmunidad, ya no como un ataque, sino como una relación con el exterior. Pero son investigaciones que en general no han tenido la suficiente cabida, siento yo, en los espacios académicos, menos en los espacios científicos. Son espacios bastante cerrados, a pesar de que hay un conocimiento que tiene que ser difundido al amplio espectro de la sociedad, sobre todo porque la gran mayoría, creo que conozco muy poca experiencia de científicos que no se formen y no trabajen con fondos públicos. Entonces, de alguna u otra manera, es nuestro deber como investigadores y como científicos hacer este trabajo de devolución de la información que hemos ido construyendo a la sociedad en su conjunto. Y a su vez, para mí sería ideal que la misma sociedad, así como hay protestas en las cuales se está exigiendo dignidad en muchos aspectos de nuestra vida que ha sido absolutamente capitalizada, también creo que sería muy interesante llegar a un momento en que también la sociedad exigiera ciertos avances en la investigación o que pusiéramos el ojo en ciertos lugares de la investigación que es necesario, porque si bien es cierto, la investigación y la ciencia es un conocimiento universal, sí tiene particularidades. Quizás lo que queremos investigar en Chile no es lo mismo que se necesita investigar en Brasil, quizás no es lo mismo que se investiga en Francia, o quizás no es lo mismo que se necesita investigar. Es muy importante porque también entrega lenguaje. Hay un lenguaje muy rico de la biología, porque la biología principalmente es una ciencia que estudia procesos y que a esos procesos les da nombre. Y esos nombres, yo me he dado cuenta también con la experiencia que he podido tener con otros y con otras, sirve muchas veces para entender o para dar el molde para otros procesos. Por ejemplo, como comentaban en la biografía, el año pasado yo tuve la posibilidad de ir a Cuba y como una manera casi profética, era una residencia artística donde el contexto que estábamos estudiando era cómo se produce un contagio. Ese era el tema. Era un grupo de teatrólogas, que también es algo que también para mí fue como muy alucinante, una carrera que se estudia en La Habana y en París, que es la teatrología, no son ni actrices ni dramaturgas, sino que estudian el teatro mismo, sus procesos. Se entendía este proceso como un molde, por ejemplo, para prácticas artísticas. Que siempre hay un primer proceso donde hay un crecimiento, pero todavía no se ve ningún síntoma, ningún resultado, pero que después puede servir para entender cómo contagiarnos, cómo movernos, cómo una célula se mueve junto a otra. Entonces creo que este vocabulario de lo biológico, que además con esta pandemia que se nos ha impuesto, una pandemia muy cruda y muy, muy, muy triste y muy terrible, nos permite también poner en ejecución y en jaque este tipo de discusiones, más aún pensando que esta es una pandemia que proviene de un virus, cuando un virus también es una pregunta por la definición, lo vamos a ver con calma en el curso. Un virus no está vivo, ni tampoco está muerto, es un proceso, hay algunas personas, biólogos, filósofos, que le han dicho que es una infravida, no está vivo todavía, una especie de parásito, pero tampoco es un parásito completamente, porque para que sea un parásito tiene que estar vivo, y no está vivo el virus. Entonces hay una complejidad que del género, de la definición.
que lleva siempre el virus. Y a su vez, esta pregunta por la definición nos hace preguntarnos por otras definiciones, entonces, que no son los otros, que en la sociedad también han sido complejamente definidos, o no han tenido una definición clara, y que esta definición clara también siempre es peligrosa, porque en general lo que no se define no puede ser controlado, y como no es controlado puede desestructurar ciertos equilibrios sociales, higiénicos, etc. En general, y agradezco mucho poder hacer esto en este doctorado de estudios interdisciplinarios. Estoy realmente muy, muy, muy contento de poder participar con ustedes, de poder escucharlos también, escucharlas, dialogar y ver que quizás en este momento de crisis es la posibilidad que tenemos de conocernos y de dialogar las disciplinas. O sea, hay un... La academia contemporánea ha vuelto tan específico los conocimientos que ni siquiera a veces hay diálogos entre disciplinas, inclusive ni siquiera entre disciplinas afines. Entonces creo que también a veces estos procesos de pandemia o de crisis en general permiten también hacer estos diálogos. No sé, todo este pensamiento postestructuralista, post-mayo 68 también, que es un pensamiento que quizá a ustedes les resuena mucho, les llama la atención, es parte quizá de sus mismos programas de estudio, todo lo que tiene que ver con postestructuralismo, también surge de un contexto de crisis, de ponernos y de redefinirnos de alguna otra manera, y pensar cómo el conocimiento tiene que llegar a muchos lugares. Mi trabajo en general ha sido, como decía Alegre al inicio, yo he trabajado principalmente en el área de la investigación de la biología celular asociado al cáncer y la neurociencia, y trabajo en un área particular de esta, que en algún momento también voy a hablarles de eso, que es el proceso de transducción de señales, que es cómo una célula responde desde que tiene un estímulo externo hasta que inicia toda una cascada de señalización, de andamiaje, de movimiento de moléculas dentro de la célula, principalmente a través de unas macromoléculas que se llaman proteínas, y cómo este estímulo, desde un estímulo externo hasta la recepción de este estímulo y el desencadenamiento de cascadas dentro de la célula, permiten que, por ejemplo, estas células puedan migrar más o menos que otras. Yo he estudiado distintos modelos de cáncer para poder entender un mecanismo común en el cual, porque hay algunas células que son mucho más agresivas que otras, hay algunas personas que pueden tener un cáncer y pueden hacerle un tratamiento, una quimioterapia o hacerle una extirpación del tumor, y hay muchas personas que después de eso quedan bien y que pueden volver a su vida cotidiana, pero también hay muchas otras personas que al poco tiempo desarrollan una gran cantidad de cánceres en otros lugares, mucho más agresivos, y los científicos y las científicas hemos estado por mucho tiempo tratando de entender qué es lo que diferencia a algunos tipos de cánceres de otros. Y creemos que tiene que ver con esta comunicación entre las células. También este tiempo me ha hecho pensar cómo las discusiones de la comunicación humana, cómo esta idea del emisor, el canal, el ruido, el mensaje y el receptor, también tienen correspondencias directas en la forma en que nosotros como científicos estudiamos las células, pero no hay no se pone en evidencia esta relación entre cómo la teoría de la comunicación afectó de tal manera a la teoría de la biología celular que se empezaron a ocupar estos modelos. Porque los modelos de la comunicación, sobre todo esta escuela de Palo Alto, que ocurre que la escuela de Bateson y Vaslavic y todos estos investigadores en California, estaban en estrecha comunicación con biólogos. Es la misma época en que, por ejemplo, yo digo, este biólogo chileno Varela, Francisco Varela, estaba en Estados Unidos también haciendo estas investigaciones sobre la inmunidad, pero tomando las matemáticas para poder dialogar, pero también en un contexto en el cual la ciencia no tenía el nivel de especificidad que tiene hoy, y donde también se permitía quizás este diálogo de manera mucho más fluida. Otra vez hablaba con uno de los tutores con los que trabajaba, y él decía que, claro,
en los años 70 la ciencia era mucho más abierta a diálogos porque también había menos gente y había menos presión también, había más recursos, se repartían entre menos gente. Ahora también hay una carrera, la ciencia contemporánea es, aunque queramos o no, también hay un neoliberalismo académico, un capitalismo académico, es del nombre, de la firma, del paper, de la actualización, que impide también la creatividad muchas veces, porque lo importante es publicar, 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 y en eso se nos va la vida y dejamos de relacionarnos con otros, con otras, y perdemos a veces nuestro contexto de enunciación. Quiero compartir la pantalla para iniciar la... Esto es en ramas muy generales, lo que algunos de los tópicos que me parece que es importante repensar, poner en cuestión las metáforas que sustentan ciertas disciplinas, como las disciplinas científicas, y volver a una tradición que hay, que es muy profunda y muy fuerte, pero que en Chile no se ha realizado tanto, que es la tradición de la biología feminista, con algunas representantes, una quizá la más famosa a nivel internacional es Donna Haraway, una bióloga norteamericana, que ella también ha trabajado en el contexto social, generando figuraciones a través de las cuales poder entender esta relación entre el mundo social y el mundo biológico. Aquí en las imágenes, en esta primera imagen, en una parte, en la parte en rojo, por ejemplo, son las células que estoy trabajando yo ahora, que son los astrocitos. Los astrocitos tienen forma de astros y son las células que cuidan a las neuronas en el sistema nervioso central, y solamente las células de la glía serían 3 veces el volumen de nuestro cerebro. Nuestro cerebro ocupa una cantidad muy, muy corta, muy pequeña de espacio donde están las neuronas, porque las neuronas son pocas en general, pero hay una gran cantidad de células por lo mismo que están cuidando a estas neuronas. Porque también las neuronas tienen esta mala capacidad de no poder reproducirse, de no poder dividirse, son las que son, y lo que se promueve es que haya mayor cantidad de unión entre ellas, más que haya más neuronas. La hipótesis básica de la neurociencia es esa, más que haya más, lo importante es cómo se comunica. Y para eso están los astrocitos, que son los que están siempre cuidando. Y yo estudié un proceso particular en mi postdoctorado que tiene que ver con la reactividad de estos astrocitos en procesos de inflamación. Entonces estoy entendiendo cómo en un proceso de inflamación este astrocito va a ir a cuidar a esta neurona. Inflamación puede ocurrir en un accidente, hay gente que tiene enfermedades, hay muchas maneras en las cuales se puede inflamar nuestro sistema nervioso. Y estos astrocitos van y cuidan a estas neuronas, pero este cuidarlas, si es crónico, es decir, si se mantiene por mucho tiempo, es tan fuerte la especie de abrazo que le hacen a las neuronas que terminan por matar a la neurona. Entonces es como un abrazo que en un comienzo sirve mucho porque cuida a la neurona, pero si se mantiene crónicamente, termina por matarla. Entonces yo estoy tratando de entender este proceso en el cual cómo se activa este astrocito, pero después cómo desactivarlo, porque si sigue crónicamente, va a terminar por matar a la neurona, va a ser negativo. Entonces también ahí vemos cómo en esta misma, siempre en el cuerpo existen estas relaciones entre que algo ocurre y que después, este primer momento, después puede ser negativo. Entonces, ahora estoy terminando una investigación que ya estamos a punto de publicarla, en el cual yo estudio una molécula particular que estaría involucrada en este proceso. Como les decía, una de las autoras que vamos a trabajar mucho en este seminario es Donna Haraway. Ella sacó su último libro, que se llama Seguir con el problema, donde ella trabaja una figuración, que es la figura de cuerdas, que no sé si, yo creo que quizá más de alguno o más de alguna de acá alguna vez jugaron a este juego en el cual uno tenía que generar una red con su mano, con una lana o una cuerda, y otra persona tenía que tomarlo luego y quedárselo. Pero tenía que haber una concentración muy directa entre quién lo hacía y quién lo recibía para poder tenerlo y para que no se deshiciera y para que no se rompiera y para que la forma se mantuviera. Tenía que haber una íntima relación entre quien
tenía por primera vez esta red y quién lo agarraba por segunda vez. De alguna manera, esta figuración que esta bióloga ha establecido en este último trabajo nos habla de alguna manera de esta interrelación entre las distintas especies. Ella piensa cómo podemos, en un mundo del desastre, en un mundo de una crisis ecológica, poder seguir con ese problema, pero principalmente relacionándonos, pero integrándonos unos y unas con otras. Ella también ha trabajado antes los procesos de coevolución con las especies de compañía, por ejemplo. O ella antes, en los años 80, uno de sus primeros libros más famosos es el Manifiesto para Cyborg, donde también proponía otra figura, como era la figura del cyborg, esta mezcla entre animal y máquina, para hablar sobre la identidad y para hablar sobre el feminismo durante la época de los años 80. Entonces ella siempre ha trabajado esta interconexión e interrelación entre el mundo social y el mundo científico. Ella inició su tesis de doctorado trabajando en las metáforas de la biología del desarrollo, pero es fascinante. Igual yo les voy a entregar en la bibliografía para las personas que se inscriban material sobre ella, y también hay un documental que salió hace poco sobre su vida, que también es muy interesante porque nuevamente ella nace como científica en un contexto, nuevamente la California de los 70-80, es como el lugar ideal, donde también después nace algunas cosas que vamos a hablar acá, como la teoría queer, que es un espacio particular donde se abrió el conocimiento extraacadémico a que las preguntas que estaban por fuera de la academia las tomara. Y también se inician los estudios chicanos, los estudios gay-lésbicos, los estudios queer, los estudios negros, muchos tipos de estudios que hoy son muy importantes porque han generado referencias, han generado pensamiento. Y ella, por ejemplo, en este, aquí tengo un fragmento muy, muy cortito, en que ella dice que antes de evitar el problema tenemos que de alguna u otra manera seguir en ese problema para poder encontrar ahí las soluciones. Las soluciones que a su vez nos van a llevar a otros problemas, finalmente. Como nunca encontrar la última solución, sino que ir encontrando soluciones que tienen que ver con un contexto. Ella también es muy famosa por su idea de los conocimientos situados. Es decir, que lo que tiene que ver en un lugar particular, de un tiempo determinado, quizás no es lo mismo que puede ser aplicado a otro lugar, en otro tiempo determinado. Y que hay que estar muy atentos y atentas a cómo las problemáticas están enmarcadas en un contexto social y político. Ella dice que seguir con el problema requiere de aprender a estar verdaderamente presentes, no como un eje que se esfuma entre pasados horribles o edénicos y futuros apocalípticos o de salvación, sino como bichos mortales entrelazados en miríadas de configuraciones inacabadas de tiempos, materias y significados. Este libro, luego vamos a hablar de algunos de los capítulos donde trabaja, por ejemplo, el pensamiento tentacular. También trabaja una idea que ella habla que es bien interesante, que ella habla que tenemos que generar, ella dice, generemos parientes y no bebés. La idea de generar parientes, generar parentesco, generar formas de alianza, que no necesariamente caigan en la lógica meramente reproductiva. Ahí vamos también a después discutir algunas teorías contemporáneas con respecto al futuro, que también es una discusión bien importante que se ha estado dando dentro de los conceptos, sobre todo de la teoría queer. El seminario principalmente lo dividimos en cuatro grandes ejes, y cada uno de los ejes va a tener aproximadamente de 2 a 3 sesiones. El primer eje, vamos a trabajar en los conceptos de transdisciplina, que tampoco es un concepto que está completamente acabado, sino que hay intentos de poder explicar qué sería una transdisciplina, pero que no está completamente desarrollado, sino que es un proceso que está work in progress de alguna u otra manera. Y también algunos ejemplos de biología feminista para poder entender el marco conceptual desde el cual vamos a hablar, para luego entrar directamente en el virus, qué significa un virus, y particularmente cuáles son las metáforas que sustentan el conocimiento de los virus,
y también entrar en lo que se denominan las metáforas biológicas para poder entender esta conexión entre el pensamiento social y el pensamiento biológico y qué significa una metáfora. Y también a mí me parecía muy importante en este contexto que estamos no olvidar que vivimos esta pandemia dentro de otra pandemia que también ha estado desarrollada por un virus, como el virus del VIH, porque es una pandemia que aún no se ha terminado y el VIH también es un virus de ARN, de una molécula particular como la del coronavirus, pero que todavía no existe una vacuna contra el VIH. Es una pregunta que yo me había estado haciendo este último tiempo. ¿Por qué todavía no existe una vacuna contra el VIH? Pensando en que ha pasado tanto tiempo también, ha pasado mucho tiempo y muchas muertes. Entonces también quería entrar también ahí a la discusión sobre las vacunas, pero también entender la memoria de esta tragedia biopolítica, como fue la pandemia del VIH y como sigue, pero que igual ha ido bajando en su tasa de muerte porque era un tratamiento. ¿Cómo pensadores del presente, como investigadores del presente, cómo volver al pasado? Hay varias nuevas aproximaciones que se ha denominado la teoría de los afectos, donde se piensa cómo ir hacia el pasado y rescatar ahora en estos archivos estrategias, y no solamente lo que siempre se ha entendido como un archivo, que son como primero a quiénes son, de quiénes tenemos los archivos, de los triunfadores, de los padres de la nación, entender que hay otra manera también de entender el archivo también a través de materiales que quizás para el conocimiento más clásico no podrían ser considerados como un flyer, por ejemplo, como una forma de organización, una performance, que también pueden ser archivadas y ser parte de un archivo que en el presente active una nueva memoria, de alguna manera se vincula también con los estudios de la memoria. Y vamos a terminar hablando sobre producciones artísticas feministas y de disidencia sexual que trabajan el concepto del contagio, el concepto de la infección, para ver también cómo se ha ido desarrollando esto y cómo también las prácticas artísticas en su intersección con el mundo social y con el mundo de las disidencias sexuales, ya han trabajado estos temas y de qué manera lo han ido abordando. Y también, en general, el seminario tiene un afán de transmisión de conocimientos, de inoculación de preguntas. Haraway, en ese mismo libro, en Seguir con el Problema, dice en una parte muy importante que importa con qué ideas pensamos otras ideas, en la idea de que el pensamiento va reorganizándose. Pero es muy importante a partir de qué, con qué estamos pensando nuevas ideas. Me gusta este ejemplo de las muñecas rusas, que quizá alguna vez todos han visto, o han tenido, o tienen en su casa, o alguna vez lo han visto, en el cual vemos que hay siempre una muñeca que contiene a la otra. Y uno siempre se admira de cómo la muñeca más grande es igual a la muñeca más pequeña y que una está siendo contenida siempre por la otra. Y se puede hacer una relación, entender como una relación metafórica, de que, por ejemplo, la muñeca más grande podría estar representando la historia y la más pequeña, por ejemplo, podría estar representando inclusive más pequeño que una célula, una molécula. Y cómo todos estos procesos están contenidos uno de otro. De alguna manera, la belleza de este trabajo de las muñecas rusas, más que admirarlas en su manera, verlas ordenadas en sus escalas, que eso ya es muy impresionante porque vemos que se puede trabajar a distintas escalas, es el proceso de armarlas y desarmarlas. Ahí está la belleza de este proceso. Porque nos damos cuenta que una existe conteniendo a la otra. De alguna manera es un poco lo que quiero ir manifestando a través de las distintas clases, que de alguna manera los conocimientos siempre están contenidos unos a otros, y a pesar de que la academia contemporánea nos separa, porque esa es la verdad, nos separa radicalmente dentro de nuestros conocimientos, tenemos que volver a entender cómo podemos conectarnos unos a otros. Y cómo es necesario también develar este proceso de cómo las disciplinas se contienen unas a otras para poder
comenzar este diálogo. Tenemos que tener un vocabulario que de alguna manera nos pueda hacer, darnos la posibilidad de dialogar. Una teoría de disidencia sexual, que es un poco con lo que también se basa mi trabajo, mi conocimiento, yo tomo de manera bastante promiscua mis conocimientos desde la biología y los mezclo en general con los conocimientos que he ido adquiriendo en mis recorridos activistas. Entonces también es muy importante cómo la cultura popular, el cine, construye imaginarios que después se encarnan dentro del mundo de lo social. Y particularmente a mí me interesa mucho también cómo las prácticas de la biología han servido muchas veces para catalogar a quienes se escapan de las normas más tradicionales de la heterosexualidad como anormales, por ejemplo. O cómo los científicos y las científicas no hemos sido lo suficientemente claros para diferenciar, por ejemplo, biología de biologicismo. Y que muchas veces también yo entiendo que hay un prejuicio antibiológico en muchas áreas de las humanidades, principalmente, porque también se entiende la biología inmediatamente como un reduccionismo, como un biologicismo. Y de alguna manera tiene mucha razón, porque la biología también, en su conexión muchas veces con la iglesia, ha servido también para estigmatizar a ciertas poblaciones. Entonces es importante abrir el conocimiento de la biología y encontrar sus bases, encontrar cómo han sido el comportamiento de algunas personas dentro del contexto de la ciencia y así develar entonces cómo han sido sus procesos. Hay una ecuación básica de la genética que nos dice que el fenotipo es lo que nosotros conocemos como las características físicas, es la interrelación entre el genotipo, que es las características genéticas de los individuos, más su interacción con el medio ambiente. Y eso a veces se tiende a olvidar, que las características físicas de los individuos en general en la sociedad son de la interrelación entre las prácticas del medio ambiente y la disposición genética que cada uno de nosotros tiene y cada una de nosotras tiene. Hay una subárea de la genética. Quiero iniciar esta primera sesión hablando un poco de las bases de la genética porque me va a permitir rastrear una pequeña historia de la construcción de la biología del último tiempo, del último siglo. Hay unas áreas que se denominan la epigenética y que dice que el medio ambiente tiene efectos directamente sobre los genes. ¿Qué entendemos como los genes? Es una gran pregunta. ¿Qué entendemos como los genes? No hay una definición clara sobre qué es un gen, pero en general se determina como un trozo de ADN que se encuentra superenrollado en uno de los cromosomas, que son estas estructuras que tiene cada una de las células donde se contiene el material genético. Un gen sería un espacio dentro de un cromosoma, dentro de una estructura subcelular, pero también un gen es mucho más que eso, es también la expresión a qué nos lleva este gen. Pero lo que yo quiero aquí poner en evidencia es que las características físicas, el color de piel, el color de los ojos, el tipo de cabello, por ejemplo, algunas de las características, tienen que ver también con la interacción entre tu carga genética, tu herencia, que también es otra palabra que se entiende como popularmente, más el contexto en el cual te desarrollas. Pero una característica física como, por ejemplo, el color de los ojos, pero un comportamiento no siempre es completamente explicado por esta interrelación entre los genes y el medio ambiente. Muchas veces se ha tratado de hacer este tipo de investigaciones que yo les voy a presentar, y eso es lo que se denomina después un reduccionismo genético, cuando se quiere, por ejemplo, asociar un comportamiento con un gen solamente, es lo que muchas veces se ha conocido como un reduccionismo genético.
pero se sabe que el medio ambiente tiene efectos en la expresión de los genes, y eso se ha denominado actualmente la epigenética, una interrelación solamente dentro del medio ambiente y el genotipo. Por ejemplo, un ejemplo que yo al menos he estudiado de esta epigenética es, por ejemplo, las personas cuando tienen un cáncer, pensemos en una persona que tiene un cáncer, y a esa persona se le realiza un primer tratamiento de quimioterapia. Cuando se realiza una quimioterapia, la quimioterapia lo que hace es que va a matar a las células de cáncer. Y siempre van a quedar algunas células residuales en este proceso de la quimioterapia. Estas células residuales van a sobrevivir a esta ronda de quimioterapia y van a estar ahí latentes para seguir creciendo. Lo que se ha demostrado es que hay personas que de estas pocas células que les quedan de cáncer, se les realiza una segunda ronda de quimioterapias y estas células se vuelven más agresivas e inclusive hay gente que después su cáncer ha vuelto de manera más agresiva. Entonces pensemos que el medio ambiente, entre comillas, de estas células sería este tratamiento de quimioterapia. Y lo que se ha demostrado es que este tratamiento altera en el tiempo la expresión de los genes que tenía esa célula previo al tratamiento. Y tiene que ver con metilaciones en promotores, sectores particulares, pero hay un efecto particular de este efecto sobre la construcción de este gen. Entonces, eso es lo que se refiere a la epigenética, que un medio ambiente, como por ejemplo la quimioterapia, que en un comienzo mataba a estas células, después de un tiempo, esta misma quimioterapia hace un cambio en las células que inclusive impide que estas células ahora mueran por el mismo tratamiento que tenían antes. Y eso después se verifica porque hay un cambio en algunas estructuras celulares, como son las histonas, y hay un cambio, entonces hay un cambio del el medio ambiente, logró cambiar dentro de la célula, en el núcleo de la célula, su conformación genética. Y eso hasta hace muy poco tiempo no se entendía así, no se entendía que el medio ambiente podría llegar hasta realizar esos cambios en la metilación de ciertos promotores en la estructura de la célula, por ejemplo. Uno de los primeros que el inicio de la genética en general fue el inicio que realizó un sacerdote, Gregory Mendel, quien era un sacerdote que comenzó a trabajar en su jardín, en el jardín donde él estaba en su convento, en su monasterio, y comenzó a hacer cruzas de las distintas plantas que él tenía. Y él se dio cuenta que habían ciertos factores que se iban manteniendo a medida que él iba haciendo las cruzas. Entonces él, a medida que él iba cruzando distintas especies de plantas, él trabajó primero con arvejas, que había algunas que eran más arrugadas o de ciertos colores, y él se dio cuenta que al ir cruzando estas distintas especies de arvejas, habían ciertos rasgos que se iban manteniendo de generación en generación. Quería poner este ejemplo de Mendel porque tenemos que pensar que esto lo construyó un sacerdote. Entonces, generalmente cuando uno le enseña en genética mendeliana, uno tiene que aprenderse las leyes de Mendel y cómo los factores recesivos, los factores dominantes se obtienen a la generación post-cruza de los distintos, pero no te llaman, no se ponen en tensión, en conflicto, o al menos no se releva el hecho que él haya sido un sacerdote. Y yo creo que eso es importante ponerlo en cuestión hoy día, porque sabemos que cuando uno mira desde cierto lugar, lo hace con todo un contexto social y cultural desde el que tú crees. De alguna manera, Mendel tenía previamente, hay una frase de Maturana, del biólogo, que dice que cuando uno conoce algo, uno siempre conoce con un mundo en la mano, uno conoce con ideas preconcebidas, nadie conoce desde la nada, no existe
la objetividad para conocer. Uno conoce dependiendo de tu bagaje cultural, de tu creencia inclusive. Él tenía que encontrar una ley divina, de alguna otra manera, que se relacionara a las matemáticas y en esto para poder entender, porque hay muchas leyes de Mendel que ahora han sido revisitadas y que no necesariamente siguen claramente lo que él demostró en su momento, pero que abrió todo un proceso. También, ¿quién tenía el tiempo en esa época de hacer este tipo de experimentos? ¿Quiénes tenían el poder para hacer las bases del conocimiento científico? Y eran sacerdotes. Entonces también hay que tener en claro que la ciencia también nace desde la interrelación entre el pensamiento crítico y la iglesia, y un plan divino, porque también siempre se ha dicho que las matemáticas es uno de los lenguajes por los cuales habla Dios, por ejemplo, porque existen estas ecuaciones en la cual siempre hay un equilibrio, ¿no es cierto? Quería poner este primer ejemplo, Mendel, sacerdote, para poner en cuestión la idea de que cuando miramos, miramos desde un lugar. Este sacerdote inició todas sus investigaciones. Él no logró hablar de que existían los genes, pero sí logró hablar de que habían rasgos que se iban manteniendo de generación en generación. Y estos rasgos son los que después dieron como inicio la idea de la genética. Logró la hablar genética de que existían los genes. Y la idea de la doble hélice, que es la tesis más reconocida en la actualidad sobre la conformación del DNA, que es el ácido desoxirribonucleico, que es la molécula donde se inscribe la información. La información está inscrita en una molécula particular que se denomina ADN o DNA y que surgió de de un trabajo exhaustivo de muchas personas y muchos científicos que quisieron darle una explicación tanto química, pero también estructural, de cómo se mantenían los rasgos a través de las distintas generaciones. Porque habían rasgos que se mantenían y otros que se iban perdiendo. El año 53 se publica el primer paper de una pareja de investigadores, Watson y Crick, que eran dos compañeros de trabajo en un laboratorio. Y ellos son los primeros que establecen esta idea de la doble hebra del DNA. Quería llamarles la atención también en estas imágenes que vamos a ver bastante durante el seminario, que son las imágenes biológicas con las cuales, por ejemplo, acá se ve cómo está esta doble hebra de DNA, cómo esta doble hebra después se reorganiza en una estructura que se llama nucleosoma, cómo después se genera la cromatina, que son maneras de enrollar. Es como pensemos una lana, un ovillo de lana que es muy largo y tiene que encontrar maneras en las cuales doblarse de tal manera que pueda estar dentro de un espacio, una célula. Y se generan luego estas estructuras como la cromatina hasta llegar al cromosoma, que es la estructura más visible todavía al microscopio electrónico, en el cual en nuestro cuerpo hay 23 pares de cromosomas, cada uno tiene 46 cromosomas en total, 22 que se denominan autosomas, que son los que rigen a la gran mayoría de nuestros rasgos fenotípicos, y un par, que es el par 23, que es el par sexual de las XX y XY, que también en algún momento lo vamos a hablar, y que es el que determina la configuración de lo que se denomina como el sexo. Quiero hacerles llamar la atención en este tipo de gráficas porque siempre vamos a ver que las gráficas muestran a un hombre. De hecho, siempre cuando yo estudié radioactividad o ese tipo de situaciones, siempre también se habla de un hombre promedio. Y nos damos cuenta también cómo nuevamente hay un diseño que no es ingenuo, hay una estética que no es ingenua, que construye la historia de la biología a partir de la construcción de la historia del hombre blanco. Finalmente, la historia de la biología, de alguna u otra manera, es la historia del hombre blanco. Y de hecho, vemos aquí esta estructura. Me parece interesante llamar la atención en eso, porque uno siempre estudia este tipo de láminas, pero quizá nunca llama la atención este tipo de situaciones. Sin embargo, es interesante pensar cómo los pioneros de esta
de esta molécula de DNA, que es la molécula que de alguna manera abrió toda la discusión sobre las enfermedades. Se pensaba entonces que las enfermedades tendrían que tener un lugar dentro del DNA y que ese lugar tendría que entonces ser reconfigurado y reestructurado. La gran mayoría de estos investigadores han sido en la actualidad despojados y criticados sobre todo por sus explicaciones que han dado. Por ejemplo, Watson, que es uno de ellos de la pareja hasta Watson y Crick. Aquí vemos 12 notas de prensa, en la cual él hizo bastantes declaraciones hace un tiempo diciendo que finalmente que los negros fueran menos a la universidad o fueran menos inteligentes según su propia perspectiva, era porque había algo en sus genes que los hacía inferiores a los blancos. Cosa que después ha sido absolutamente descartada desde investigaciones serias. Pero este señor Watson, el que construyó esta teoría de la hebra del DNA, que a su vez también implican otro tipo de lecturas, porque una vez que se descubrió el DNA y se supo que había una configuración de letras que daban como resultado la conformación de la información genética, se dieron cuenta que no es necesario solamente saber las letras, sino que hay que saber leer, porque teníamos una gran cantidad de letras, pero no sabíamos leer estas letras, no sabíamos cómo interpretarlas. De hecho, se habló que por mucho rato había un DNA que era basura porque no codificaba a ningún rasgo particular y se le denominaba así DNA basura, pero después se dieron cuenta que todo este DNA basura que no tenía implicaciones dentro de la generación de una proteína, por ejemplo, estaba sí involucrado en la regulación de la expresión de los genes. Pero eso también es algo novedoso y contemporáneo. Como esto que se consideró por mucho tiempo la basura porque no se entendía, es lo que explica finalmente la regulación de la expresión génica. Este señor ha sido reprendido por sus dichos racistas y a su vez también se ha rescatado en el último tiempo el trabajo de una investigadora que estaba muy cercana a ellos en la época en que ellos estaban produciendo su teoría de la doble hebra de ADN, que es Rosalind Franklin, que ella fue la primera mujer que realizó a través de difracción de rayos X la estructura del DNA. Ella lo pudo ver antes que Watson y Crick esta manera a través de una difracción de rayos X. Sin embargo, su trabajo fue tomado por Watson y Crick para hacer su teoría, pero nunca fue citada. Rosalind Franklin no fue citada en ese trabajo, ni Watson y Crick jamás le dieron un crédito dentro de su investigación. Cuando ellos tomaron esta investigación para poder entregar un modelo que explicara cómo se conformaba la información genética a través de una molécula particular como es el ADN. En el último tiempo también ha sido puesto en jaque esto, porque cuando uno trabaja con otras personas y toma el material de otras personas, no siempre tiene que citarlas. De hecho, la universidad se basa a través de las citas, porque uno cuando cita el trabajo de otro o de otra, de alguna manera está validando ese conocimiento como parte de un conocimiento más amplio. Y Watson y Crick nunca citaron a Rosalind Franklin cuando se sabe que ellos vieron su modelo y de hecho trabajaron con ella. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que de alguna manera, en la manera en la cual se ha mirado el DNA, hay un componente racista y un componente misógino al momento de mirar. Entonces, lo que quiero explicitar con esto es que en una primera instancia las primeras informaciones sobre la genética fueron hechas por un sacerdote, que también tiene una manera de mirar, y la manera en la cual nosotros vemos el DNA hoy día o los modelos que tenemos para entender el DNA hoy día son modelos que fueron realizados por personas que tienen una mirada racista y misógina del mundo. Nuevamente aquí también podemos hablar y podemos vincular
las discusiones que también se han realizado con cineastas, por ejemplo, como Polanski, donde se hablan cómo diferenciamos la obra del sujeto. Si la obra de sujetos monstruosos, como Polanski o como otros cineastas, puede ser leída no, sí o no a la luz de sus comportamientos y de sus maneras de entender el mundo. El punto es que, en este caso, en el de Watson y Crick, es mucho más complejo porque ellos dan una explicación al racismo a través de la explicación de su mismo descubrimiento de la molécula del DNA. Entonces, se vuelve complejo. Lo que quiero decir es que, de alguna manera, la manera en la cual entendemos la genética contemporánea está permeada por ojos racistas, por ojos religiosos y por ojos misógenos, porque no pusieron el trabajo de Rosalind Franklin como un trabajo importante a ser analizado. De alguna manera, eso es como algo que quería como discutirles con esto. El dogma central de la biología celular es que del DNA, de la molécula del DNA, que es esta molécula donde se inscriben los genes, se genera una molécula intermediaria que se denomina el RNA, que es una molécula que es una copia de esta molécula. En general, en el cuerpo ocurren estos procesos de copia desde un templado, que es el DNA, donde están los genes escritos, supuestamente, pasan al RNA, que es una molécula que se encuentra en el citoplasma de una célula, porque tenemos la estructura de la célula, tenemos un núcleo, tenemos un citoplasma y tenemos una membrana. El DNA siempre va a estar en el núcleo de la célula. El RNA se encuentra en el citosol. Y este RNA va a generar la conformación de una proteína. Una proteína es una macromolécula que, por ejemplo, no sé, nuestra piel está conformada principalmente de proteínas, porque son las que le dan el sostén. Pero la proteína, de alguna u otra manera, es el reflejo de lo que estaba en un gen. Entonces, desde un gen pasamos a una molécula intermedia que se denomina RNA, y del RNA pasamos a la proteína. Esto es lo que se denomina el dogma básico, el dogma clásico de la biología molecular contemporánea. El coronavirus, por ejemplo, es un virus de RNA, el que está acá, una molécula que es la que está acá. Al igual que el virus del VIH, que es un virus que tiene principalmente en su interior una molécula de RNA. Entre la molécula de DNA y RNA hay algunas bases nitrogenadas, que son algunas de las moléculas que lo conforman, que son distintos. Y también, a su vez, vemos que el DNA es una molécula doble, una doble hélice, y el RNA es una molécula simple. Entonces, desde aquí se genera... Entonces, en general, por mucho tiempo se pensó, entonces, que si hay una patología, por ejemplo, por mucho tiempo se consideró a la homosexualidad como una enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, lo que empezaron a buscar por mucho tiempo era entonces que tendría que haber un segmento de un gen, un segmento de DNA, que explicara el comportamiento homosexual. Y se fue a buscar el gen gay por mucho tiempo, se estuvo buscando por mucho tiempo, por ejemplo, el gen gay, o también se ha buscado, por ejemplo, el gen de la maternidad, de cómo habría algo inscrito en nuestro ADN que nos explicaría que hay mujeres que son más proclives a cuidar a los hijos que otras, los comportamientos en general. Entonces se pensó que había un gen, y sacando ese gen, entonces podríamos librarnos, previo a la despatologización de la homosexualidad, de este flagelo. Porque si uno busca los materiales en la época anterior, también había un lenguaje muy homofóbico. De hecho, también se decía que las mujeres, si entraban a la universidad, hay algunos journals que lo dicen, iban a sufrir esterilidad. Había algo que también iba a tener los efectos de que las mujeres se educaran con la esterilidad. Siempre se ha tratado de explicar. Y esto, a su vez, tendría entonces una explicación genética. Habría algo en los genes que haría que las mujeres, bajo ciertas condiciones, sean estériles. Entonces, son papers que están publicados y que existen en la literatura, que ahora están obsoletos y que no se citan, pero que está esa información, y esa información construyó, a su vez, otra información. Quería presentarles un trabajo.
Te interrumpo solo para recordarte que vamos en los 50 minutos. Perfecto. Genial. Voy a terminar entonces con esto. Y claro, y voy a dejar introducido lo que vamos a ver en la próxima sesión. Uno de las investigaciones que se realizó el año 2019 y que fue publicada en la revista Science, que es una revista que tiene gran prestigio internacional. ¿Qué significa prestigio? Significa que muchos otros investigadores consideran que esta es información certera y información reproducible y información citable. Realizaron un estudio a larga escala de más de 477.500 personas para poder poder finalmente determinar si era cierto o no que existe una relación entre el comportamiento homosexual, por ejemplo, y los genes. Entonces, lo que ellos realizaron es un estudio en el cual se estudia todo el genoma. De hecho, este estudio se denomina GWAS, que es, de alguna manera, significa como World Genomic Association Study. Se estudia en general todo el DNA, el material genético, de muchas poblaciones. En este caso se estudiaron poblaciones de personas que tenían comportamiento y tenían una identidad homosexual en relación con personas que no, y se hizo a gran escala un estudio de todo su material genético, y se hicieron comparaciones para poder ver entonces si existía algo o algún gen que se prendiera más o se apagara más en las personas que tenían un comportamiento homosexual, una práctica homosexual, a diferencia de las personas que no. Y esta investigación, como ustedes ven aquí, lo que se hace principalmente es que de los pacientes, o de los no pacientes, en este caso de las personas que se autodenominaron que tenían comportamiento homosexual, y las personas que no tenían comportamiento homosexual, se tomó material genético, y este material genético se puso en contraste. Se puso en relación. Se vio si es que habían algunos genes que se prendían o genes que se apagaban. Y esto, como digo, se publica en una revista importante. Si ustedes se dan cuenta, en este gráfico, es un gráfico bastante complejo, pero un gráfico en el cual se ve, en el eje X, se ven todos los cromosomas, del 1 al 22, los pares de cromosomas que fueron analizados, y en el eje Y, que es el eje vertical, podemos ver que ahí dice menos log p-value, que es las veces de aumento o de disminución de la expresión de un gen. Y se estudia en escala logarítmica porque son muchas las veces que se ve el aumento o la baja. Los números en el logaritmo, al igual que lo exponencial en general en genes, se ve porque son muchas las veces de aumento o de disminución, no es una ni dos, sino que es, por ejemplo, 10 elevado a 7, es decir, un 10 con 7 ceros, una cantidad impresionante de copias distintas. Y no se encontraron patrones definitivos entre el comportamiento homosexual y el comportamiento heterosexual en una escala que tomara toda su genética, porque también uno puede ir a ciertos sectores particulares del genoma, ir a un lugar particular que yo sé que quizá es el que está alterado y tratar de ir a estudiar ahí, pero también por eso mismo muchas veces se critica que no se estudió completo, se estudió solo una parte. Y ahora que están estas nuevas técnicas moleculares que te permiten estudiar todo el mapa genético, se pudo observar que no existían diferencias significativas entre personas que tenían prácticas homosexuales y personas que tenían prácticas heterosexuales, por lo cual no hay una distinción genética, sino que el comportamiento tiene que ver con algo que va más allá solamente de la genética. Y esto rompe con la idea entonces de un determinismo genético, es decir, que no hay un gen que determina algo, sino que también en su contexto social, cultural, va a depender de muchas otras variantes y que no solamente se pueden explicar a partir del tema de la genética.
Eso es muy interesante, pero también llama la atención que la primera ecuación que yo les presenté, que es la ecuación básica de la genética, dice que el fenotipo, las características físicas, los comportamientos, son de la mezcla de ambas cosas, de los genes y del medio ambiente. Pero en la práctica científica se ha visto que después, a partir del boom de la genética, de los años 50 en adelante, se quiso explicar y se quiso olvidar, de alguna manera, este componente del medio ambiente para poder entender los rasgos y sobre todo los comportamientos. Porque claramente hay patrones genéticos que se repiten en ciertas enfermedades, eso existe. Existen ciertos genes que se prenden y se apagan en distintos procesos, eso yo lo he estudiado y ocurre. Pero el punto es que el comportamiento humano, el comportamiento animal también, es mucho más complejo que solamente la expresión de los genes. Con esto que quiero como proponerles esta idea de que tenemos que repensar estas estructuras del determinismo genético y cómo también la ciencia se ha puesto a discutir este tipo de cosas, pero para que alguien lo discuta, son personas que tienen un interés en determinar ciertas situaciones. No, la ciencia... No todo el mundo investiga lo que... Ahí también se ve como a quién le importa romper ciertos prejuicios y a quién no le importa romper estos prejuicios y seguir investigando y seguir haciendo analogías directas entre comportamiento y genes, por ejemplo. Y para terminar, quiero terminar con un concepto con el que me va a permitir luego entrar a la idea de transdisciplina. Y que tiene que ver con la plasticidad. Hay una filósofa francesa que se llama Catherine Malabou, que aquí en Chile se publicó una traducción de un libro de ella que se llama La plasticidad en espera, por la editorial Palinodia. Y esta pensadora francesa, que es una filósofa que proviene desde la escuela hegeliana, y también que trabaja mucho los conceptos de la forma, ha trabajado mucho el concepto de plasticidad. Muchas veces nosotros aprendemos, entendemos y sabemos a partir de analogías y de saber lo que no es. Por ejemplo, a veces es muy complejo definir, por ejemplo, el rojo. ¿Cómo nosotros podríamos definir el rojo? Se puede definir por que el rojo en general tiene que ver con cierta longitud de onda, porque los colores también tienen que ver con las longitudes de onda de la luz. ¿En qué espectro de la luz nosotros podemos ver? Hay gente que también el rojo lo puede definir como, no sé, como el color de su infancia. O también sabemos que algo no es rojo porque no es negro. O sabemos que algo es azul porque no es verde. Pero no sé si podemos definir la particularidad del verde. Pero nosotros sabemos, por una convención social, que el rojo es el rojo y el verde es el verde. Pero tampoco podemos saber cuán rojo es el rojo que cada uno ve. Pero hay una convención en general. Ella ha explicado la plasticidad en su relación con otros conceptos que también tienen que ver con la forma y con lo plástico. Por ejemplo, lo plástico es algo que puede... lo plástico es esto, es lo elástico. Por ejemplo, un elástico, cuando nosotros tenemos un elástico y le aplicamos una fuerza de transformación a un elástico, nosotros lo tiramos, ¿no es cierto? Entonces es la relación entre lo elástico y lo plástico. El elástico nosotros le entregamos una fuerza y lo estiramos, pero después que soltamos el elástico vuelve a su forma inicial, vuelve a como estaba. Y esa es la característica de lo elástico, que una vez que nosotros le entregamos una fuerza de transformación o de deformación, una vez que esa fuerza es eliminada, esta estructura vuelve a su estado inicial y pareciera que no existió ningún cambio. En cambio, lo plástico también quiere decir cuando algo se ejerce una fuerza de transformación que quiere cambiar su estructura, luego que nosotros soltamos, por ejemplo, una plasticina, cuando nosotros le queremos dar una forma, después esa plasticina quizá nunca va a volver a estar exactamente igual como estaba al inicio cuando le sacamos esa fuerza. Los cuerpos en la sociedad contemporánea se denominan como cuerpos plásticos
¿Y qué es lo que significa también lo plástico? Primero, que algo es moldeable desde su origen, que algo puede ser cambiable, pero también lo plástico habla que en los sucesivos cambios se puede ver la historia de su transformación. Nosotros podemos ver la historia de la transformación en algo porque nunca va a volver a ser lo que era en un comienzo, luego de un cambio de una fuerza, que es un concepto que proviene de la física, pero que es asociada a su vez a la filosofía porque ella piensa a los cuerpos como plásticos. Pero también hay una relación con la neurociencia, donde también se habla de la plasticidad neuronal, por ejemplo. Como les decía, en general son pocas las neuronas que tenemos, no son muchas, pero las neuronas lo que tienen la capacidad es de tener mejores o peores contactos entre ellas. No importa tanto la cantidad, sino importa la manera en que se van a relacionar. Hay ciertas estructuras, ciertas condiciones que permiten que estas neuronas se junten de mejor manera, que generen estructuras en las cuales se puedan conectar. Nosotros sabemos que una neurona se conecta con otra a través de un proceso que se denomina sinapsis. La sinapsis es la unión entre dos neuronas, y esta sinapsis puede ser química, puede ser eléctrica, puede ser física, puede ser de muchas maneras la sinapsis. Cuando una neurona tiene la capacidad de hacer muchas sinapsis con otras neuronas y establecer una red, un circuito mucho más complejo, se denomina que tiene mayor plasticidad, porque puede de mejor manera recepcionar un estímulo y dar una respuesta. Nuestros cerebros, por ejemplo, son mucho más plásticos cuando somos niños o niñas que cuando crecemos. Por eso nos cuesta mucho menos aprender, por ejemplo, otro idioma cuando somos más pequeños que cuando hemos crecido. Porque también hay una rigidez. Las redes también se vuelven menos proclives a tener estas relaciones. Entonces, es muy interesante este concepto de la plasticidad, porque nos habla desde la física, pasando por el cuerpo y entrando a las neuronas, por ejemplo, para poder entender cómo una fuerza de transformación va a dejar o no va a dejar un historial de esa transformación en los cuerpos, en las neuronas, en los materiales. Ella ha ocupado este concepto de la plasticidad como un concepto clave para poder entendernos a nosotros y a nosotras de la sociedad contemporánea. Pero lo plástico, para poder entenderlo, necesitamos de tener este conocimiento tanto de la física, para poder entender esta física de las estructuras, como también es importante entender cómo esto ha sido trabajado por ciertos filósofos, pero a su vez tenemos que entender cómo esto puede ser aplicado a la biología. Para eso necesitamos de una interconexión entre las disciplinas, pero que sepamos qué es lo que está diciendo el otro, porque no solamente escucharlo, sino que también comprenderlo y también tratar de aplicar ese otro conocimiento dentro de lo que cada uno de nosotros está haciendo. Malabú tiene un texto que también se lo voy a subir en la bibliografía, en que ella habla acerca de la resistencia antibiológica de la filosofía y cómo no hemos podido discutir filósofos con biólogos de manera fluida. Me gusta esta frase que ella en un momento dice: los biólogos, volvamos a advertirlo, no nos ayudan en este punto. Dice ella: ninguno de ellos ha considerado útil responder a los filósofos y abandonar la asimilación que existe entre biología y biologicismo. Ella dice: parece impensable que no conozcan a Foucault, que nunca se hayan topado ni siquiera con la palabra biopolítica. Y esta discusión, esta problemática que propone Catherine Malabou, porque ella también habla de la vida, pero esta vida que no es solamente lo biológico, porque muchas veces también, como digo, la filosofía reniega de esta base biológica de la vida, porque consideran que es biologicismo, pero ella dice que hay que interconectar para entender la vida el concepto biológico, pero también que el cuerpo no se restringe solamente a los componentes biológicos, pero hay que hacer este diálogo. Pero para hacer este diálogo tenemos que establecer estas interconexiones entre unos y otros. Entonces, este concepto de plasticidad es un concepto muy interesante porque nos permite entender que va desde la física, pasando por la filosofía, y entendiendo, y lo que me gustaría que se quedaran es que la plasticidad explica o exhibe, más que explica, exhibe el historial de la transformación.
Entonces, por eso se puede aplicar tanto a los cuerpos, porque los cuerpos exhiben también su estructura de transformaciones. No podemos, aunque el capitalismo quisiera que fuéramos elásticos de alguna manera, que todo lo que nos ha pasado de alguna manera después, eso se olvidara, no hubiera memoria, y volviéramos a hacer lo mismo que éramos, por ejemplo, acá en Chile antes del 18 de octubre. Y volver al sistema neoliberal, y volver al crédito, y volver a la capitalización de la vida. Pero no, los cuerpos son plásticos y mantienen este historial. De alguna manera, eso es lo que me va a permitir en la segunda sesión entrar a los conceptos de la transdisciplina y ver algunos ejemplos con respecto a esto. Entonces yo creo que como para esta primera sesión de discusión, creo que he propuesto algunos ejemplos y la idea de cómo vamos a iniciar esta discusión, que va a durar 10 sesiones, entonces tenemos harto tiempo para seguir en diálogo. Y estoy muy contento de poder iniciar esta discusión con ustedes. Así que ahora abierto a algunas preguntas, si es que no nos queda el tiempo. Sí, efectivamente yo creo que podemos abrirnos algunas preguntas. Te pediría que dejemos de compartir imagen a lo mejor para poder como... Perfecto. Ahí. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta, comentario, reflexión. Yo desde acá no les veo a todos, pero pueden liberar su micrófono. ¿Nada aparece? Bueno, a mí me parece, Jorge, súper interesante la conexión que existe en el tema de la biología y la teoría feminista, ¿no? Y las teorías también de la disidencia sexual. El mismo término feminismo era una patologización, ¿no?, de los cuerpos de hombres tuberculosos, como nos cuenta Preciado. Entonces, esa conexión que existe, esa promiscuidad entre una teoría y otra, me parece muy relevante. Quizás podríais como reflexionar un poco, porque ahí creo que conjuga el tema de la transdisciplina, ¿no?, el tema de el traspaso de fronteras, pero también se conjuga una lógica de política, ¿no?, donde lo que hacemos es apropiarnos de ciertas de ciertos términos, politizarlos y transformarlos en un lugar de enunciación política. Entonces, eso quizás me gustaría si pudiese reflexionar un poco más en ello. Sí, es muy cierto lo que tú dices, y esa es una variante de lo que Preciado habla acerca de estos hombres que tenían feminismo, que era esta enfermedad. Y yo creo que también una de las cosas fundamentales que después también lo vamos a ir dialogando en el curso, y a donde quiero apuntar un poco, es principalmente a la idea de la diferencia sexual. Creo que ahí es donde las feministas han puesto el eje en su discusión, porque como yo les comentaba anteriormente, hay muchas, es casi, para mí, es casi escandaloso que recién en el 2019 se pueda hacer esta investigación donde se despeje la duda de que la homosexualidad está contenida en un gen. Llama la atención que recién en 2019 se publique este artículo. Existió por mucho tiempo gente que estuvo buscando este gen rosa, que decían, pero que finalmente también lo complejo de encontrar esta información es que muchas veces se vuelve a patologizar. Entonces, como hay una diferencia ahí, es donde habría que entonces ir a buscarla. Creo que discusiones desde la biología feminista, una biología que va a poner en jaque ciertas estructuras sociales que han sido dadas de antemano, pero que no tienen un sustento biológico. Y que por lo mismo, ahí yo creo que nace lo que se denomina el biologicismo, cuando se asocia
características biológicas sin una investigación completa para poder explicar estos fenómenos. Por ejemplo, no sé si quería, a ver, quizás aquí puedo compartir, que creo que siempre esto sirve mucho explicarlo con ejemplos. Y me gustaría quizá compartirles este ejemplo, que una de las, por ejemplo, no sé si hemos escuchado en la prensa el caso de Caster Semenya, que es el caso de una corredora olímpica, que ella produce más testosterona de los niveles considerados por ciertas personas como normales. Y eso a su vez le ha hecho que ella, por ejemplo, no pueda competir más. De hecho, le quitaron en su momento, pero ahora se inició un proceso en el cual parece que ha podido ir ganando ciertas cosas. Como yo les decía durante la primera parte de la charla, nosotros siempre aprendemos muchas veces por comparación. Hay un nadador que se llama Michael Phelps, que él produce de manera natural menos de la mitad del ácido láctico que producimos todos y todas. El ácido láctico es el ácido que se produce en los músculos y que nos hace acalambrarnos cuando nosotros nos acalambramos. Él, por ser un nadador, produce en su cuerpo menos de la mitad del ácido láctico, por tanto, él no se acalambra nunca, nunca se acalambra. Entonces, por lo mismo, él siempre gana las competencias. Y eso es algo natural, porque él no ha hecho nada, es una mutación que él tiene en un gen que le permite, por ejemplo, generar menos ácido láctico, acalambrarse menos y ganar más las competencias. Sin embargo, Caster Semenya tampoco ha hecho nada. Caster Semenya produce una mayor cantidad de testosterona, pero su estudio genético, ella es XX como todas las mujeres, supuestamente, pero por el hecho de producir más testosterona, se le pone en cuestión su identidad, se dice que no es mujer. En cambio, este señor Phelps, no por producir la mitad del ácido láctico, se le dice que no es hombre, sino que es naturalmente una condición que él tiene y que le hace ganar las competencias. Entonces, esto lo que nos hace es pensar. No todos los fluidos del cuerpo, entonces, tienen la misma jerarquía. Hay ciertos fluidos que tienen una jerarquía que no tienen otros, pensando en que todos son factores de crecimiento. El cuerpo no necesariamente hace distinción. Por ejemplo, no sabemos los efectos que tiene la testosterona sobre los huesos. Se sabe que puede tener efectos sobre los huesos, pero nadie lo ha estudiado. Y quizás es muy importante entender la testosterona no solo sobre los tejidos, entre comillas, reproductivos, sino también sobre otras partes de nuestro cuerpo. Esto nos lleva a pensar entonces que hay ciertos fluidos de nuestro cuerpo que inclusive construyen identidad. Pero las células no están pensando en construir identidades, sino que están pensando en responder a estímulos particulares. Entonces vemos ahí cómo se utiliza la biología para descalificar a una persona e inclusive para ponerle en cuestión que es una mujer. Ponen en cuestión su identidad. Entonces ahí podemos ver cómo es muy importante entonces que la diferencia sexual sea un espacio que tenga que ser investigado por las científicas feministas para romper con estas ideas y abrirnos a las posibilidades, porque de alguna manera ella naturalmente, entre comillas, esta idea de la naturaleza, naturalmente produce más testosterona que lo que se estaría produciendo, pero no es nada que hizo ella, no es una condición natural. Entonces también cómo se manipula lo natural o lo no natural, inclusive en sus estructuras de formación de identidad, por ejemplo. Eso podría yo como contestarte a partir de un ejemplo particular de cómo inclusive los fluidos dentro del cuerpo tienen cierta jerarquía, pero estas jerarquías están dadas por el contexto social, no por el contexto biológico. Entonces, sí, ahí es cuando nosotros tenemos que saber responder, como dice Malabú, a la distinción entre biología y biologicismo. Porque hay mucho biologicismo por todos lados, pero muchas veces hay muy poca biología, es decir, muy poco trabajo de acercamiento al cómo están funcionando las células.
Sí, Sergio estaba pidiendo la palabra. El trabajo de su actividad del doctorado, a través de un poco de Yesenia, pude, ahí me interesó mucho la presentación de lo que es el pensamiento científico del ámbito de las ciencias naturales y el de las ciencias sociales. Y en ese sentido quisiera como agradecerte la presentación porque en lo personal he aprendido mucho. Yo creo que en las ciencias sociales y en las humanidades le tenemos un poco de miedo a la biología. Pensamos que toda biología es biologicismo y por lo tanto nos ponemos un poco a la defensiva con los argumentos que vienen desde ese campo del conocimiento. Ahora, tú eres como un pensador, un activista de la disidencia sexual, del pensamiento queer en América Latina, y esta corriente de pensamiento ciertamente ha puesto en tela de juicio las oposiciones binarias entre hombre-mujer, entre heterosexualidad y homosexualidad. Y ahora vemos como hay una especie de nueva corriente que muchas veces se inscribe en este giro que está teniendo las ciencias sociales, también que hoy día se denominan los nuevos materialismos, ¿no? Donde hay un interés por empezar a dialogar entre la biología y la sociología, entre la antropología y la física. Entonces me parece súper interesante una concepción de la disidencia sexual donde podamos poner en tela de juicio también estas construcciones occidentales, modernistas, de oposición binaria entre naturaleza y cultura, entre biología y sociología, entre lo humano y lo no humano, ¿no? Entonces, parece que llevar la disidencia sexual, la teoría queer hacia allá es un paso súper interesante y en ese sentido agradezco mucho tu presentación. Ahora tú vienes del campo de la biología. Yo me formé en el ámbito de la sociología. Y a mí lo que me ocurre en ese campo es un poco quizás lo mismo que te ocurre a ti en el tuyo, de que siento también que hay una suerte de sociologicismo o de determinismo sociológico que también puede ser bastante conservador y reaccionario. De hecho, si pensamos en las terapias de reconversión que tiene la Iglesia Católica en relación a la homosexualidad o otra iglesia en el mundo, ¿no? Los supuestos en que descansan estas terapias de reconversión son precisamente el constructivismo social, ¿no? De que la sexualidad se puede cambiar. Entonces, si tú eres homosexual, puedes ser convertido en heterosexual a través de una terapia porque este ámbito de la sexualidad es transformable, ¿ya? Por lo tanto, en el ámbito de la sociología también hay una especie de determinismo. Se suele decir en las ciencias sociales de que todo es socialmente construido, ¿no? Y eso también cae en una especie de determinismo que es como bastante peligroso, ¿no? Entonces, quizás en este diálogo que hay entre lo social y lo biológico, entre la cultura y el ámbito de la naturaleza, si podría hacer una reflexión quizás más apuntada hacia el pensamiento de la ciencia sexual, cómo podemos ir trastocando estas oposiciones binarias que nos impiden dialogar entre diferentes disciplinas, diferentes epistemologías, ¿no? Hoy día parece ser que en ciertas corrientes del feminismo hay un giro hacia la materialidad, donde no se descarta el ámbito de lo socialmente construido, sino que más bien se pone en diálogo con lo que es la materia, la biología, el medio ambiente, y que tiene que ver un poco con estos fenómenos de contagio y propagación molecular a los cuales tú te estás refiriendo, y que también son parte del ámbito de la política, ¿no? También podemos pensar quizá el estallido social como un fenómeno de contagio, de propagación molecular, que se manifestó y se conjugó en una serie de devenires múltiples que provocaron esta rebelión en octubre del año pasado, ¿no?
Entonces, no sé, estoy como divagando en realidad porque esto da para una larga conversación, pero sí me gustaría algún tipo de reflexión en torno a ir desmantelando estos binarismos y estas oposiciones binarias que nos marcan. Sí, gracias nuevamente por tu charla. Sí, gracias por lo que me dices, porque también ocurre en distintas áreas que también la gente a mí me pasa mucho cuando converso con personas de otra disciplina, que también sienten que su propia disciplina asfixia la posibilidad de hacer discusiones con otras, porque las bases que tienen son tan potentes que impiden hacer este tipo de diálogos, inclusive. Hay muchas feministas que también ahora, por ejemplo, están, sobre todo con esta teoría que en un momento les comenté, que la teoría de los afectos, hay unas autoras como Sara Ahmed, por ejemplo, en que ella dice cómo también podemos repensar las estructuras del dolor, por ejemplo, o las estructuras de la felicidad, pero también replanteando cómo se han entendido neuronalmente, por ejemplo, el dolor. La otra vez yo estaba en un seminario de biología del dolor, que se estudia como los receptores frente al frío, el calor, los cortes, responden, las células responden frente a este dolor. Pero ellos decían, por ejemplo, que en general los hombres manifiestan, y se hacen muchos estudios sobre todo con gente que trabaja en el área de los dentistas, porque ahí es un espacio donde hay mucho como dolor. Y decía que en general los hombres manifiestan menos dolor que las mujeres, pese a que las células que están respondiendo a esos cortes, a esas quemaduras, a todos esos procesos que pueden ocurrir, están respondiendo de manera igual. Es decir, ponemos una célula de un hombre, una célula de una mujer, le ponemos un cierto estímulo y las dos células van a responder de la misma manera frente al dolor. Pero los hombres dicen que sienten menos dolor que las mujeres. Entonces él decía, no se lo explicaba, pero solamente lo decía. Decía que eso además se ha hecho estudios en Occidente y también se han hecho estudios en Oriente, porque en Oriente hay otras percepciones también, y aún así también, nuevamente, los hombres manifestaban menos dolor, siendo que sus células responden de manera igual. Entonces también ahí se genera toda una discusión que genera una nebulosa. Porque, ¿cómo entendemos nosotros la biología? Entendemos que frente a un estímulo se genera una respuesta, y esta respuesta es la misma en todas las células, entonces por lo mismo las células tienen que tener un comportamiento similar. Pero, para después hablar sobre el mecanismo del dolor, ya no es lo mismo. Entonces, lo que dice Sara Ahmed, dice, tendríamos entonces que ir a remirar cómo se han hecho estos análisis de la neurociencia sobre el dolor, para poder entender cómo se entiende inclusive también en las novelas, en las producciones cinematográficas, cómo se ha representado el dolor. Pero también ir a mirar esos espectros de dolor que existen en la célula para repensar esta idea. De alguna manera, lo que con respecto a esto que estoy diciendo de hombres y mujeres, dolor, es porque quise poner a Mendel y quise poner a Watson y Crick para también poner en cuestión quiénes son los que han entrado a la ciencia y quiénes son los que han tenido la posibilidad de mirar la ciencia. O sea, a mí no me cabe la menor duda que Mendel, igual que el descubridor de las teorías de la evolución, Darwin, iban a encontrar lo que querían encontrar. Yo me he dado cuenta también eso en la investigación científica, que uno también encuentra lo que quiere encontrar. O sea, Mendel tenía que encontrar un patrón divino que te pudiera explicar este comportamiento del conocimiento. Pero no tenemos que perder de perspectiva que las bases científicas fueron hechas por un sacerdote y por una persona que actualmente es acusada de racismo. Entonces, creo que también estas discusiones contemporáneas tienen que ver con quiénes son los que han podido ahora también ingresar a esos espacios de construcción de conocimiento. ¿Cómo, de qué manera? Porque como yo les decía, esta frase de Maturana que me gusta mucho, que uno conoce con un mundo en la mano, uno no conoce desde la nada, sino que conoce con respecto a tu bagaje social y cultural, uno va a ir a buscar lo que quiere. Creo que de alguna otra manera
tenemos que pensar quiénes son los que han tenido la posibilidad de construir conocimiento y con qué fines los construyeron y para quién, para a quién le servían estos conocimientos, porque el clero necesitaba tener una explicación divina de cómo se transmitía la estructura genética. O después también hay otros ejemplos que tiene que ver con Haeckel, con un investigador que es el que demostró esta idea de que todos venimos de un tronco común, es decir, que todos provenimos de la misma célula. Porque está esta idea de que el árbol de la vida, si usted busca en el árbol, siempre hay un inicio y que de ahí vienen todas las derivaciones de todas las especies y que hay un ancestro común. De hecho, siempre se quiso buscar por la sociología, antropología, la arqueología, ir a buscar ese ancestro, de donde todos surgimos de alguna u otra manera. Y se ha visto también, por ejemplo, en las investigaciones de Haeckel, que él tiene unos trabajos bien interesantes, en que él ponía distintas especies en distintas etapas del desarrollo. Él las miraba, las dibujaba. Haeckel también era como un... era alguien que tenía un título de noble en su momento. Las miraba, y si uno ve las estructuras de Haeckel, que su idea es que la filogenia, que es la historia de toda la evolución de las distintas especies, siempre recapitula a la ontogenia, que es la historia individual del desarrollo. Y se dieron cuenta, por ejemplo, que él manipuló las escalas para dibujar esto, y que es la tesis de Haeckel, de la filogenia recapitula a la ontogenia, él alteró este tipo de resultados para poder explicar a partir de una configuración de imágenes que todos provenimos de un mismo tronco común. Él necesitaba, a la luz de su época, demostrar que todos proveníamos de un mismo ancestro común. Pero los estudios en la actualidad se han estado discutiendo de que no es así. Quizá inclusive esta base del ancestro común tampoco es real. Quizá no somos un tronco que provenimos desde un mismo mundo y de ahí salimos hacia todos, sino que quizá hay distintos troncos que están al mismo tiempo desarrollándose y que nosotros no provenimos de una misma célula. Entonces, lo que a mí me interesa es poner en cuestión quién son dónde provienen las bases, pero también para quién han servido y quién las ha hecho. Y cómo también podemos romper un cortocircuito para quizá replantear esta narración de la historia de la biología. Sara Ahmed, por ejemplo, también habla ella, esta pensadora, que si uno busca, por ejemplo, las historias, por ejemplo, homosexuales, ella dice que la primera novela lésbica bestseller, que fue una novela que de una canadiense, el final de la novela, ella cuenta, terminaban bien, estas lesbianas terminaban bien en una primera novela. Y la editorial le pidió que tenía que terminar mal, porque si no, no le iban a publicar la novela. Porque no, era imposible que una novela de lesbianas en los años 50 terminaran bien. Y si uno ve también las figuraciones, las películas, también siempre hay un... siempre estamos, entonces ella dice que estamos predestinados por nuestras ficciones, por ejemplo, a la infelicidad. De alguno, como que no tendríamos posibilidad de ser felices los disidentes sexuales, porque todas las películas, todas las ficciones que se han hecho sobre nosotros y sobre nosotras siempre tienden a la infelicidad. Entonces habría que replantear el relato, ya dice, habría que pensar en este relato y replantearlo, pero también pensar quién lo hizo y por qué siempre en las novelas y en las películas los homosexuales terminan o locos, o muertos, o asesinados. Y eso también construye después tu misma historia. Entonces, lo que me interesa aquí es exponer las tramas de cómo se ha ido construyendo, y el virus, como tú dices, es muy ideal para poder entender todos estos procesos, porque son contagios, son procesos que determinan otros procesos que no sabemos cuáles son. Estamos en un proceso de incertidumbre también, y que es interesante, pero a su vez estamos en un proceso como muy de siempre estar seguros de todo lo que estamos hablando. Entonces, pensar la biología como otra narrativa, pensar la biología también como otra novela que nos han construido, y que a su vez los biólogos ni los científicos no somos los reproductores de una verdad completa ni correcta, sino de un relato que otros han dictado como lo correcto.
Súper, muchas gracias, Jorge. Y sin duda vamos a poder seguir reflexionando sobre este tema. Me hacía pensar en Halberstam y cómo esa infelicidad, ¿no? También ahí hay una apropiación y una otra lectura, pero que seguramente lo vamos a revisar en las siguientes sesiones. Yo quiero agradecer tu ponencia, ¿cierto? La nitidez de las ideas, invitar a la siguiente sesión, que es el 8 de septiembre. Pedir también que se inscriban, porque de esa manera van a poder recibir el material no bibliográfico en tráficos feministas disidentes. Por lo tanto, claro, es súper importante la inscripción para que reciban ese material. Así es que agradecer y voy a pasar también el dato de que el próximo martes tenemos el segundo seminario. El segundo seminario abierto del doctorado con la profesora, doctora en filosofía, Lorena Souris, donde vamos a estar hablando, ¿cierto?, de feminismo desde un lugar de lo psicoanalítico, ¿no? Así es que también la invitación queda abierta en la página del doctorado, de di.uv.cl, se pueden inscribir en ambos seminarios, así es que eso. En el de I, Mónica, y acabo de señalar. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Muchas gracias a todos, todas, todos quienes nos acompañaron esta tarde. Así es que Gracias, la Jorge. grabación va a quedar en el repositorio de también la página del doctorado para quienes quieran volver a revisarla. Muchas Perfecto. gracias entonces a todos, a todas, a Gracias. todos. Buenas noches. Nos quedamos, Jorge y Yesenia, un minuto. Sí, Claro. por favor. Voy a. Gracias a todos.